nos hace soñar. Salud, carnaval. Gracias por las carcajadas y por las almas pintadas. Gracias por para brillar. Bienvenidos a un nuevo Salud Carnaval. Arrancó el 2013 y el programa sigue acá al firme todos los viernes, 22:30 horas por la pantalla de TNU. Repetimos los domingos a las 20:30. Estamos acá en Parada Sur, una parrillada que está en Carlos Gardel y Paraguay, donde ustedes pueden venir a romperse la boca como hacemos nosotros habitualmente. Y también les recuerdo, estoy vestido por la gente de Margas, que está allí en la Galería del Virrey, unas pilchas impresionantes. Estuvimos, decía, recorriendo ensayos. Salimos con nuestro compañero Marcelo Semiglia, que empieza, se suma ahora a toda la movida de Salud Carnaval. Fue allá en Boqueña y esto es lo que generó. Sueño una noche de comparsa. Sé que este año viene por el lado de un homenaje a Cheché, las figuras de lo que son la categoría de negros y lúbulos. Contame algo de eso. Sí, Leo ha tratado de ir por el lado de los personajes de la comparsa, en la cual creo que le vamos a hacer un lindo homenaje a Cheché. Indudablemente, primero fue una sorpresa. Yo cuando Leo, que ya te lo ha explicado, Carlos me pidió datos. Querrá hacer, no sé qué, cuando me dijo que era mi historia de bebé hasta ahora, yo casi. Hubo un momento que aflojé, ¿viste? Porque hay cosas a representarse. Uno mismo, en esta época de mi vida, es duro. Tiene una anécdota muy linda que bueno, desde cuando él nació, ¿sí? Bueno, lo que pasó en esa época que el padre era un tamborilero. En una época de mi bebé, una época muy difícil, muy difícil. La vida de mis padres, ¿no? Y no teníamos, o ellos no tenían recursos para comprarme una cuna, ¿está? Es así, ¿no? Para comprarme una cuna. Y mi padre, que era un tamborilero en Alianzas Negras, ¿no? Siempre gran tamborilero, obligado por mi madre, una brasilera pujante y preciosa, dijo, bueno, algo tiene que hacer. Mi nucleo está ahí, no se va a dormir él. Así le decía a mi madre, ¿no? Y bueno, mi padre sacrificó, tenía dos, lógico, ¿no? Cortó el tambor piano que él tenía, lo cortó al medio, lo claveteó y con dos caballetes y mi cuna. ¿Cómo le voy a hacer candombero? Por suerte estuve operado de las manos de tendinitis, en la cual la doctora que me operaron dijo que iba a quedar bien, ya pues sí, todo me está muy bueno. El año pasado ya viste que ya hice una entradita ahí en la cuerda junto a mi hija y mi esposa, que estuvo buenísimo. Y bueno, y este año pienso dar una mano, volver a tocar con los seis tambores de acompañamiento y me siento bien, con otra energía, me siento más contento, voy a poder disfrutar lo que siempre me gustó, que fue tocar el tambor arriba del escenario. Cuando tocaba piano, yo piano. Vos también. Yo tocaba piano. Y eso me indujo a entender la métrica del candombe. Porque el piano es el que se llama la métrica. Está el repique, el chico, que es un relojito, pero la métrica del candombe la tiene el piano. Y eso es lo que a mí me indujo a cantar y cantar como me gusta.
y un espacio que vamos a empezar a compartir periódicamente. Son charlas con, bueno, algunos actores carnavaleros que no están saliendo, que este año no se van a subir al escenario, no van a estar por el Ramón Collazo, o que ya hace años que no lo vienen haciendo. Vamos a arrancar con una mujer, una que salió en las 5 categorías, Mónica Santos. Compañera, en manos está en el fuego, entre lo malo y lo bueno, porque malo pinta y nunca te da. ¿Qué se gana al dejar de salir y qué se pierde también? Ganarse se gana el tiempo con tu familia. Yo hacía 20 y pico de años que no estaba a la noche con mi familia, no iba al cumpleaños de un familiar, no estaba sentada en la playa a las 10 de la noche tomando mate. Digo, ese tipo de cosas se ganan. Y se gana también cuando vos dejas de salir un tiempo y ves las cosas de afuera, por ahí si en algún momento querés retomar, retomás con otro aire, con otras ganas. Está bueno verlo a veces de afuera y quedarse un rato ahí y mirando cómo evoluciona el carnaval, porque vos estando dentro por ahí no te das cuenta de un montón de cosas. Y soy la espectadora que respeta mucho el espectáculo, porque yo los hice, me costaron muchísimo y sé el esfuerzo que es poner un conjunto sobre el escenario o salir en un conjunto. Y soy la espectadora de que voy, miro los conjuntos y bueno, los aplaudo, los apoyo y si alguien me pregunta doy mi opinión, pero soy súper respetuosa de lo que voy a ver. ¿Qué deja salir las 5 categorías o qué deja cada categoría al componente? Porque supongo que hay, por un lado, emociones distintas en cada categoría, pero también hay cuestiones técnicas distintas en cada categoría. La revista tiene sus características, el humorista tiene las otras, la murga tiene otras. Entonces, ¿qué le fuiste sacando, entre comillas, de aprendizaje a cada una? Sí, claro, cada una tiene lo suyo. Yo la primera categoría que salí fueron humoristas. Las ranas, un conjunto muy particular, muy jugado socialmente. Uh-huh. Como que siempre me moví en ese tipo de conjuntos. Entonces, bueno, en el tema humoristas, digo, ¿qué te puedo hablar de las ranas de aquella época? Era un humor muy politizado, que está bueno el humor politizado, el humor político está bueno. Le sacás un montón de jugo, pero fue hace tanto tiempo que ya te digo que ni me acuerdo. Y en la categoría parodistas, también un conjunto muy particular, muy jugado, con un director de conjunto que estuvo preso muchos años. Que fueron los Andros, también unas parodias espectaculares, siempre apuntando al tema social, político. Yo le saqué mucho jugo a eso, aprendí muchísimo, aprendí a decir 3 o 4 palabras en el escenario, que lo mío siempre era cantar y yo no quería que nadie me hiciera hablar porque yo no sabía hablar. Me sentía insegura y bueno, en las parodias tenía algunos papeles ahí que estaban buenos. Y es otra cosa, la parodia es el teatro dentro del carnaval, que también está buenísimo. Y la revista es una categoría que tiene un glamour, una cosa impresionante desde el punto de vista de producción. Tiene un texto donde el letrista se puede explayar tranquilamente porque la revista lo permite todo. En la revista puedes hacer parodia, puedes hacer humor, puedes hacer lo que quieras. Y es una categoría que me encanta y además salí para mí en la mejor revista de todos los tiempos, que fue Uruguay Show, con aquella Traviata, que nosotros sobre el escenario estábamos muy emocionados por lo que estaba sucediendo. O sea que la categoría da para todo. La murga es la categoría más popular del carnaval para mí. Y además te curtiste Murga Grande. Y además curtí Murga Grande y fue el conjunto que me hizo más popular, debo decirlo, que fue la Calacana, que me hice más conocida y tuve la posibilidad de viajar y de hacer un montón de cosas gracias a la categoría murga. Cantando al templo de Momo, que es un encanto. Para Calacana le brinda un canto que llega hasta el alma y a su corazón. Y entraste a la historia, porque además sos de los pocos primeros premios de la Calacana.
Sí, es verdad. Yo me acuerdo que en la Mutual me entregaron una plaqueta. En esa época era la única mujer que había ganado un primer premio con una murga en el 97. Obviamente después vinieron las gurisas de la Catalina, mucha gente más, pero fue sí el primer año que ganaba una mujer un primer premio con una murga. Uh-huh. ¿Y los lugolos? Y los lugolos me encantan, porque a mí me gusta mucho el candombe. Y bueno, tuve mi primera experiencia con Marabunta. Que yo de gurisa seguía Marabunta. Me encantaba mucho el estilo de José de Lima, ni qué hablar del vestuario que ponía en escena José de Lima. Era uno de esos sociedades de negros y lugolos que abrían el telón y vos decías, wow. Y tuve la posibilidad de salir ahí y bueno, tener los tambores al lado es una experiencia brutal, se te pone la piel de gallina. Cantando al templo de Momo, que es un encanto, Araca la Cana le brinda un canto que llega hasta el alma y a su corazón. Nos queda como una colita de lo que fue el encuentro de Murga Joven. Hubo un conjunto muy particular que se presentó abriendo lo que fue aquella segunda rueda del Teatro de Verano. Fue la Murga Comodines, con una cantidad de componentes, con unas características muy particulares que hacen un esfuerzo enorme y le tienen un amor muy grande al carnaval y que nos emocionaron a nosotros con su espectáculo y cuando fuimos a conversar con ellos. Vamos a ver la charla. Preguntaba para saber. El amor que puede el amor que canta a ti, que otro año le tenga de más, una historia para disfrutar, todo el mundo para empezar. El objetivo, más allá de lo artístico, incluye lo artístico, pero también incluye, básicamente, para mí es como de poder divertirse y poder crear un espectáculo a partir de divertirse y haciendo arte. Los gurises eligen venir al taller de Murga, vienen por propia decisión, o sea que ya vienen pensando en que van a participar del taller de Murga. Después transitan varias etapas, que es bueno conocer al grupo, tiene mucho de lo terapéutico, desde lo social, lo vincular. Muchos incluso tienen específicamente funciones, está el que hace la letra, el que participa del taller de diseño artístico, que también interconectan con otros talleres de Taita. El equipo se reúne, tanto el de Murga como el de diseño artístico, como el pedagógico, donde trabajan la letra, la comprensión de lo que quieren decir y memorizarlo, y ahí evaluamos cómo es el proceso, ¿no? ¿Qué es lo más lindo? Lo que nosotros, no tanto el final o la muestra en el teatro, sino nosotros verlo en los talleres, los avances. ¿Qué se siente subir al Teatro de la Arte? Alegría. Va a ser emoción. Y sí, y poder ir adelante un poco más, ¿no? Uh-huh. Y evolucionando. Sí, claro, sí. Ese trabajo de un año. Se sienten como más seguros, ¿no? Entonan más, se sienten más distendidos. Y la puesta en el Teatro de Verano para ellos fue súper especial. Llegar al Templo de Momo, que hace años que lo venían como pensando o pidiendo. Una de las despedidas de la Murga, el año pasado o el otro, decía, hasta el Teatro de Verano no para. Tranquilo, ya te contestás. Estás tomando cafeína. Tomá descafeinado, pibe, pará. Ahora te contesto. ¡Dale! Yo soy un indio charrúa, medio porteña. Yeah.
veía bailando a algunos, ¿no?, de la murga, que en realidad que por ahí no bailan tanto acá, en, ¿no?, donde ensayamos, y ahí estaban, tipo, era los más murgueros de todo, y eso me sorprendió, ¿no?, porque yo estaba atrás aparte tocando y era como, ¿no?, ver algunos que están por ahí mucho más quietos, ahí estaban, y con mucho más espacio y todo, ¿no?, era con mucha más libertad de poder expresarse, y eso estaba buenísimo, y estaban recopados. Y la consigna era disfrutar y divertirse. Este tenemos que ordenar las ideas, de qué vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar? En esa situación, ¿de qué vamos a hablar? Digo, un tema, también surgió el tema del museo. Pero... Esta idea surgió a partir de personajes que quería cada uno, entonces cómo juntar todos esos personajes y que tuvieran una unión en algo. Entonces ahí surgió lo del museo después. Pero después armar un espectáculo que sí sigue las reglas de la murga en cierta forma, porque tiene una presentación, tiene cumple y tiene despedida. Y tiene un vestuario, una puesta en escena. O sea, tiene esos códigos, pero es mucho más divertido, mucho más libre que para un concurso, ¿no? O para una murga, digamos, profesional, entre comillas, ¿no? Porque para mí ellos son como re profesionales en lo que hacen en la murga. Entonces, ¿no?, cada cosa que vos le marcás o cada cosa que se hace, o sea, están al pie de la letra ahí y se ensaya tal cual y todo, ¿no? Entonces... O sea, es un espectáculo para mí como íntegro, ¿no? De personas que lo hacen profesionalmente. Y cuando van trabajando, ¿qué indicaciones les dan los técnicos, que son carnavaleros y que ya tienen experiencia, como Laucha, como Nando? ¿Qué les cosas les decían que hicieran arriba del escenario? Que les divertía. Que cante un poco más fuerte, con esa gruesa. Para poder gritar y poder cantar bien todo, ¿viste? Para poder salir adelante. Uh-huh. Hay que hacer humor que la gente entienda que vos cantás. Que es lo que queremos transmitir, no sé, o que se entienda el humor, digo, el humor sano. ¿No? Lo que sentimos por dentro, el estamos dando un mensaje a ellos, es que puedan entendernos a nosotros mismos. Aunque les cueste trabajo. Muy bien. Después de que se subieron una vez al Teatro Verano, es ir de vuelta. Sí. Sí. Con más ganas. Y Salud Carnaval sigue recorriendo ensayos. En esta oportunidad nos venimos a una de las viejas canchas abiertas del básquetbol uruguayo. Estamos en el Club Paysandú, de donde sale el primer premio parodista 2012, Momo Sapiens. Saber, que ilumine el saber, eso quiero yo tener, eso quiero yo tener. Inteligencia, conocimiento, es la luz que hay que ver. Se habla siempre de salir a defender el primer premio, eso es como una expresión que no sé qué quiere decir bien defenderlo. Y por otro lado, ya que estamos, vamos a usar la expresión y voy a decir, ¿con qué vas a defender el primer premio? Yo en realidad no le llamo defender el primer premio, sino defender el nivel mínimo que la gente te permite estar. O sea, Momo Sapiens, nosotros no nos podemos permitir hacer un año, están más o menos, están bien. Nosotros por obligación tenemos que salir a matar y hacerlos matar de risa y a cantar y a todo lo que tiene que ver con esta categoría en un nivel... que está bastante alto siempre, y es nuestro deber. Entonces yo, no más que defender el primer premio, tengo que salir a defender el nivel del grupo. Uh-huh. Digo, el premio y todo vendrá después, ojalá, pero cuando salís a la calle, el comentario en la calle tiene que decir qué bien que estamos Sapiens, como nosotros queremos año a año, y también por una cuestión de respeto con el público. Homo Sapiens tiene la base del año pasado, un grupo que, no, aparte de ganar y del premio al mejor espectáculo de carnaval, tuvimos mejor coro de carnaval, mejor puesta en escena, mejores libretistas parodistas, mejor parodia. Y yo creo que tenemos armas como para defender también esos títulos en cuanto al coro. Nosotros incorporamos... Es un gran agregado en el coro, sí. Envidia mundial, habría que decir. Y la verdad que es una rareza de la naturaleza que esté hoy con nosotros compartiendo en el conjunto Juan Carlos Valls,
que en el carnaval es un completo desconocido, pero sí en la lírica en Uruguay, en la ópera, vos hablás de Juan Carlos Valls, es uno de los tenores más importantes del Uruguay, que no vive en Uruguay, que vive cantando en el exterior, como Carlos Ventre y tantos otros tenores uruguayos, y que, por ejemplo, ahora vino de Francia y España y volvió a pasar el verano. Ya iba a salir el año pasado con nosotros, no pudo, le salió un contrato en Bulgaria y, bueno, no podemos competir económicamente con la ópera en Europa. ¿Para pagar 10.000 dólares por doblado? No, no puedo. 10.000 euros por actuación no los puedo pagar. Y él ahora tenía el verano libre. Él tenía un debe que era salir en carnaval. Yo pensé, primero, está loco este tipo. Pero después vi que era en serio y, bueno, lo invitamos a participar. Y hoy tenemos el orgullo de contar con un cantante de nivel mundial que representa al Uruguay todo el año por el mundo en Momo Sapiens. Bueno, nada más con ustedes, Juan Carlos Valls, un muchacho que recién está arrancando. Disfrútenlo. Fronte a te, oh sole mio, sta in fronte a te, sai ne farà. Les dije, recién estaba arrancando. Te recuerdo vías de comunicación para que nos mantengamos en contacto. Saludcarnaval@tnu.com.uy es el correo electrónico y si no, en Facebook somos TNU Canal 5. Marcelo Semiglia estuvo recorriendo y conversando con distintos maquilladores y vestuaristas de los conjuntos. Y en este caso, con el que habló, fue con José Dorta. Se va rimbombante, la muerte es tan solo un instante. Solo queda una flor en el adiós de una canción de corazón. Yo tengo estudios de escultura, de pintura, de dibujo, de todo eso. Más hice cursos de látex y todo. Con otros propósitos, otros fines, pero luego a la larga comenzó a derivar en todo esto. Yo maquillo desde antes de entrar en carnaval, por ejemplo. Yo para mí que el maquillaje, a pesar de que es un rubro menor, y que debe serlo, es la llave de todo el espectáculo, porque el maquillaje tiene que actuar muchas veces de vínculo entre lo que es el actor y el vestuario que tiene y el texto. O sea, vos tenés que tratar de entrarle por todos lados, mismo inclusive para lograr una buena complementación de vestuario, maquillaje. Y entonces cuando es muy colorido presentación y muy colorido despedida, generalmente busco que poner gris en algún lugar, porque el gris como que emparenta todo, ¿me entendés? No creo que pensemos similar los maquilladores. Digo, los maquilladores que no tenemos que la formación nuestra es nuestra y punto. Luego, los que salen de nuestros talleres de maquillaje, evidentemente que se asimilan mucho, se asemejan mucho a nuestro maquillaje. Digo, generalmente me gusta ser yo el maquillador de los grupos en los cuales salgo, porque yo me meto mucho dentro de lo que es el espectáculo y craneo todo en base a eso. Sí, me pasó a mí una vuelta, llegué tarde a maquillar, porque yo salía en la Colombina y maquillaba a todos los muchachos. Y llegué y veo que sube uno con un bigote rococó así acá, y le digo, ¿qué pasó? Y una sombra se había metido. Dice, nada, como no viste, nos pintamos nosotros. Nos pintamos, dijo, nos pintamos, se me pararon los pelos. Bajé y era horrible. Y les empecé a putear, le digo, ¿qué hacen? Vos no podemos. Y uno de ellos, no voy a dar nombres, pero uno de ellos dijo, ah, ¿no te gusta? Mira lo que hago. Metió los dedos así en la pelada, de todos lados. Y salimos así a la calle. El mejor maquillaje es tuyo, el que a vos más te haya gustado. Y decís, pa, este fue el que más me gustó. Podés tener muchos, elegime uno. Me gustan mucho los maquillajes que le hago a la gran muñeca, porque son lineales y generalmente con muy poquito color. Pero nos cuesta horrible hacerlos. Es como aquello de Picasso, ¿te acordás? Que para aprender a pintar demoró no sé cuántos años, pero para aprender a pintar con la mentalidad de un niño demoró muchísimo más, para pintar las famosas Palomas de la Paz y todo eso.
Claro, cuando te tenés que venir a lo lineal y solamente eso, entonces yo le busco ponerle ciertos juegos de grises hasta que llego al negro, que no se ven, pero están. Era buena. Calza justo en la boca. El trabajo mío, como podrás ver, siempre tiene mucha... La estética mía yo la cuido muchísimo, o sea, busco que el polifón tenga la forma exacta que tiene que tener lo que yo quiero hacer. Lo llevo a la forma el polifón, sin tijera. Gracias, José. No, gracias a ustedes. Ah, la puerta está siempre abierta. Arriba. Se termina el primer Salud Carnaval del 2013. Les recuerdo, vamos los viernes a las 22:30 horas. Repetimos los domingos a las 20:30 aquí en la pantalla de TNU. Pero si no, entran a la web tnu.com.uy y pueden estar viendo los programas grabados. Nos vemos entonces la semana que viene. Chau, chau.